Siendo las 4:30 de la tarde en el barrio Simón Bolívar, un olor extraño incomodó a los habitantes del sector. Al percatarse del fétido aroma, dieron aviso a las autoridades, donde fue hallado un cuerpo sin vida de una mujer al interior de un baúl de un vehículo particular en una vivienda. El equipo periodístico de Enlace Noticias estuvo allí cubriendo esta lamentable noticia, entrevistando a una de las vecinas del sector, de Joana Paola Chávez Guzmán, la mujer que fue hallada en alto estado de descomposición. Su vecina asegura que fue vista por última vez cuando Joana se acercó a la vivienda de uno de los residentes del barrio ofreciendo pollo y cerdo, quien el día viernes ofrecía a los vecinos de la cuadra. Esta mañana lo que sentimos fue un olor desde tempranito. Tempranito lavamos aquí el este, con mi hermano también le echamos agua al sifón, barzol y todas las cosas al sifón. Y toda la mañana fue un olor fétido, fétido, fétido. Yo decía, pues será un olor de ratón o alguna cosa, y nosotros busque por todos lados. Pero nunca nos pensemos que esa mujer estaba ahí, estaba encerrada en esa. Días después, habitantes del barrio Simón Bolívar se percataron un olor extraño. Ellos pensaron que eran los restos del cerdo o pollo que habían quedado en la vivienda de Joana Paola aquel 18 de marzo. Pasaron los días y el olor era más intenso, a tal punto que tuvieron que abrir la puerta de su vivienda el lunes festivo para estar tranquilos y poder descartar de dónde provenía el aroma fétido. Cuando ingresaron a la casa donde dormía Joana Paola Chávez, notaron la tranquilidad que se percibía dentro de la casa, al no encontrar algo que pudiera dar con alguna pista, solo la hediondez que salía por la parte trasera del vehículo. El sábado que ella se nos acercó a nosotros, yo estaba acá, ella era la que estaba ahí y nos ofreció pollo y nos ofreció cerdo, el señor estaba ahí con ella. Pero resulta que nosotros, como teníamos que comprar, teníamos un agasajo el día domingo. Entonces yo le dije a mi hermana, pues comprémosle el pollo a la vecina, porque nunca habíamos tratado con ella, entonces ella viene a nosotros a ofrecernos el pollo. Y compramos el pollo allá, ella nos vendió el pollo y nos vinimos para acá. Según lo relatado de una de las personas que estuvieron allí, el carro tenía un punto de soldadura que no les permitía abrir fácilmente el baúl del vehículo. De inmediato llamaron a las autoridades, pero estas no acataron al llamado. Los vecinos, ante la preocupación de lo que podría haber adentro, llamaron a un cerrajero para abrir el capón. Al abrir, se encontraba un forro de un colchón donde estaba el cuerpo sin vida de una femenina, quien inmediatamente familiares y vecinos reconocieron que era el cuerpo de Joana. Donde se encuentra el cuerpo de una mujer dentro de un baúl. El baúl contenía una gota de soldadura para que no pudiese abrirse. Esta mujer dicen ser la hija de la propietaria de la vivienda y pues no se sabe con exactitud cómo fueron los hechos. Joana Chávez era una reconocida comerciante del barrio La Floresta. Solo los rumores de los familiares y vecinos es que la última vez fue vista con su pareja sentimental, quien compartía desde hace algún tiempo. Las autoridades no descartan que se podía tratar de un caso pasional.